Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a esto que hemos titulado San Agaste Noticias. Estamos en vivo por la pantalla del 2 en este día miércoles 14 de junio. No estamos por nuestra radio, también por la 97.3 FM en San Agaste, LRJ 849, ¿no? Bueno, para por supuesto llegar con la información del quehacer cotidiano en nuestro departamento, también con la información a nivel nacional y, por qué no, internacional, ¿no? Sabemos que, si tenemos que hablar en materia deportiva, la Argentina ganó en un partido ante una selección no tan conocida, al menos acá en nuestro continente. De todas maneras, o tan fuerte o tan poderosa como otras selecciones, podríamos decir que nos quedamos con ese 4-0 ante Singapur en estos partidos amistosos que está jugando la selección, ¿no? Lo que sí tenemos que decir que Argentina, ¿no?, y es una opinión muy personal, ya que estoy tocando en el tema fútbol, 6-0 ganó, perdón. Les decía, Argentina tiene, a mí me parece, ¿no?, que tiene que medirse con otras selecciones, con equipos un poco más fuertes, ¿cierto?, que nos hagan fuerza, que como se dice vulgarmente, que nos midan, que sepamos medianamente cómo estamos. Si bien es cierto, hay la nueva dirigencia técnica con Sampaoli a la cabeza, bueno, con mayor razón, porque esto nos puede equivocar, como nos ha pasado ya antes de la última eliminatoria, ¿no? También que hacíamos partiditos así con equipos que ni conocidos son, o selecciones que no son tan conocidas, que ganábamos 10-0, 8-0, 5-0 o 6-0 como ahora, y es como que estaba todo bien. Después nos agarra Brasil, Italia, Holanda, Alemania, Inglaterra, ¿no?, Francia mismo, selección Paraguay, aquí, Colombia o Ecuador dentro de Sudamérica, ¿cierto? Y ahí y comenzamos como que qué nos está pasando, no encontramos el equipo, con toda esa historia, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras, se gana, es importante, pero reiteramos, nos parece que lo lógico sería ir y también ir probando jugadores. Hay muchos jugadores muy buenos. Yo sigo temando de que Alario tiene que ser el 9 de la selección. Puede ser Icardi, no lo conozco mucho, pero de Alario sí puedo hablar, obviamente, porque lo conocemos. Hay que darle la oportunidad, ¿eh? Tiene que ser para mí el número 9 de la selección. Y algunos otros, como Higuaín, jugadores, que quedarse en casa, que ya pasaron por la selección y no rindieron, así que volverse a casa, hacer lo que está por hacer Verón, el presidente de Estudiantes, ¿no? Que en un momento se fue como jugador, después volvió como jugador, como presidente, bueno, quiso ser todo, se convenció que no se puede, y bueno, ahora está haciendo las valijas nuevamente a su casa. Vamos a comenzar con la época del año. Vamos a arrancar el noticiero con esta época del año que tiene que ver con este otoño que estamos viviendo, en el último mes del otoño, porque el 21 de junio, obviamente, entra la nueva estación, que es el invierno, como todos bien sabemos, ¿no? La gente que ha comenzado a hacer sus podas, digamos, domiciliarias, si cabe el término, en este caso, tenemos, estas son en el barrio de Altagracia, por ejemplo, ¿no?, donde las plantas ya están exigiéndonos, digamos, pidiéndonos, ¿cierto?, que uno las tale o las pode, como comúnmente ocupamos ese término tan vulgar y común, e ir dejándolas ya para la estación, para que esté frío, queme todos los microbios, ¿cierto?, y ya la nueva estación, más allá del invierno, ¿cierto?, prepararnos para la primavera, en este caso para que vuelvan a echar sus brotes. Esto ya en la zona céntrica, esto es en la calle Ramón Abayay, para más datos, ¿no?, de toda esta poda o tala, como se dice, de los árboles, ¿no?, que se está llevando a cabo, les decía, reiteramos, en esta época del año, ¿no? En un tiempo, en un momento, lo supo hacer el municipio. Nosotros también estamos viendo la cantidad de hojas propias de la época, así que bueno, por ejemplo, las moras del 10 de mayo, esas las sé podar yo, punta a punta, esas moras que casualmente en su mayoría las puse yo también, junto a mis hijos, ¿no? Somos nosotros los encargados directamente de darles la poda, la tala, y lógicamente tener las sombras que, bueno, todos son testigos de la hermosa sombra que tenemos allí en el barrio 10 de mayo, ¿no? De todas maneras, a lo mejor el municipio manda su cuadrilla, convengamos que estoy está en la reorganización del mismo y que seguramente ya a partir del lunes, que a propósito de reorganización tengo una nota para el día de hoy, en este caso con Karina Reina y también con Javier Quispe,
¿no? Quienes, con un poco más de detalle, nos van a comentar, de acuerdo a esta nueva modalidad, una forma de llamarle nuevo, como por ejemplo esto que tiene que ver con este sistema digital, digamos, de asistencia, ¿no? En realidad no es nada nuevo, podría ser nuevo quizás hoy en día para San Agasta, teniendo en cuenta que San Agasta ya tuvo, cuando se marcaba el tarjetero con el famoso reloj, esto ya ha sido en el gobierno de Juan Alberto Flores, me recuerdo también todo eso, y esto que hoy se va a implementar en San Agasta es una cosa ya antigua, podemos decir, en la capital se la usa, en grandes provincias como, bueno, las grandes provincias que tiene el país, ¿cierto? También se la está implementando inclusive ya a nivel mundial desde hace añares, me atrevo a decirlo, ¿no? Pero bueno, eso recién se va a implementar acá en San Agasta a partir del próximo día lunes. Bueno, y ahí está. Bueno, las imágenes que nos hablaban de este, bien digo, otoño que estamos viviendo. ¿Sabes qué? Una cosa, antes de ir a las notas, quiero decirle también de que hay una noticia que nos ha tomado muy por sorpresa y que tiene que ver que se le ha dado, digamos, de baja a muchas pensiones, ¿no? Que tienen que ver con algunas, con otras capacidades, porque a mí eso de hablar de discapacidad es algo que me molesta, en serio, y que bueno, y ha sido una realidad, al menos en la Rioja capital. Acá en San Agasta, por suerte, todavía no. Acá han percibido sus haberes los 248 beneficiarios, entre jubilados y pensionados, que tiene nuestro departamento. De todas maneras, hemos llegado por el Correo Argentino esta mañana. En uno de los bloques vamos a poner esa nota, en este caso con el señor Gabriel Guerrero, que ya ahí se iba a comentar a esto que se viene. Algunos de San Agasta ya no van a cobrar su pensión a partir del próximo mes de julio, a partir del 5 de julio, para más datos, ¿no? Pero eso ya enseguida lo vamos a estar escuchando a Guerrero, quien con un poco más de detalle nos comentaba lo siguiente, ¿no? Algo que digo llama la atención porque yo creo que el problema es después, pero ¿por qué el problema va siempre en segunda etapa o en segundo lugar? Porque siempre cuando hacemos las cosas, que yo quiero creer que las hacemos a conciencia, ¿no? Muchas veces las estamos haciendo bien y muchas veces las estamos haciendo de otra manera, ¿mm? Yo creo que también somos conscientes de que a veces estamos haciendo las cosas como no son y que sabemos que eso puede repercutir con el tiempo. ¿Por qué? Porque los gobiernos que están, no están para toda la vida. Los gobiernos van cambiando. Y cuando digo gobierno hago referencia al gobierno nacional, al gobierno de los Kirchner, estoy de ellos estoy hablando, ¿no? Ellos en su momento, dentro de su política de gobierno, han dado muchos beneficios, ¿cierto?, a mucha gente, obviamente, de este país, ¿no? Y particularmente de nuestro como La Rioja. ¿Y qué pasa? Que esa gente, ¿se imaginan la situación que se va a ver hoy en día? Que a lo mejor están los que sí les correspondía, a lo mejor estaban algunos que a lo mejor todavía no les correspondía. Sabemos que todos tienen derecho, todos vamos a tener derecho a una pensión y a jubilación el día de mañana, el día que realmente nos corresponde. En cuanto a esta gente con otras capacidades, también somos testigos porque hemos visto en medios nacionales que por ahí, por una cuestión de cuña, de amistades, ¿cierto?, se ha firmado un certificado, como que no sé, por dar un ejemplo, como que no podés ver, ¿cierto?, o qué sé yo, no podés caminar, tenés X problema, y eso ha hecho que personas, muchas de ellas, adquieran, ¿cierto?, o puedan en este caso, digamos, tener su pensión. Bueno, eso se está suspendiendo, ¿saben cuál es el problema? Porque usted me dirá, bueno, pero lo que no le correspondía, que se la quiten, está bien, perfecto. Y el que le corresponde, no. Hoy en día es medio al voleo, discúlpeme la expresión que estoy usando, es al voleo. No sé, en La Rioja hay que quitar, por decirle, 10.000 pensiones, bueno, tachemos 10.000. Porque hay ahí 5.000 que realmente le corresponden. Bueno, es un grave problema. Y se va a mandar a hacer estudios de vuelta, toda una burocracia bárbara que lógicamente va a llevar seguramente su tiempo, y su tiempo, sus quejas, su demora, su malestar y un montón de cosas que hacen a este momento que está viviendo nuestra Argentina, ¿no? Y bueno, el presidente Macri, esto no lo digo yo, lo dicen los medios nacionales, sabemos que está poniendo su ojo en la mira
en provincias kirchneristas como la nuestra, como Catamarca, como Tucumán y como otras que hemos respondido a ese gobierno, ¿no? Bueno, vamos a volver ahora sí con lo nuestro. Vamos a escuchar a María Rosa Mercado. El día de ayer fue el día de San Antonio, ¿no? El famoso de la canción por ahí, pedir a San Antonio que te mande novio o novia, sería en este caso, ¿no? Hablamos con María Rosa una vez que culminaba la Santa Misa. Así es, buenas noches. Acabamos de finalizar con la celebración a San Antonio, hermosa, muchos bultos de San Antonio, mucha gente que ha participado, se ve que San Agasta tiene muchos devotos al santo, varios que le han rezado durante estos días la novena en Altagracia, en el barrio 4 de Abril, en la casa de Doña Mecha de Don Roque Herrera, en Altagracia, en Las Chacras y en tantos otros lugares, Don Edmundo Fuentes. Son imágenes muy antiguas que tienen y que le rezan desde hace muchos años, continúan con la tradición. Una tradición que por ahí habla de pedirle a San Antonio que te mande un novio, una novia, ¿no? Una costumbre, no muy antigua. Sí, exacto. Así decía el padre, les preguntó en la homilía, ¿no? A todos que si vienen porque han conseguido un novio. Sería bueno, dice, pedirle un buen marido y una buena esposa. Sí. Madre, ¿qué más tenés para comentarnos de acá de lo que la iglesia? Bueno, y queríamos invitarlo el domingo a las 11 de la mañana. Se va a realizar la procesión del Corpus Christi, que es la procesión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Una procesión importantísima, mucho más importante que de cualquier santo o la Virgen. O sea, va por arriba de todo, porque es el cuerpo del Señor Jesús mismo que camina con nosotros. Lo vamos a realizar aquí en la manzana de la iglesia. Vamos a hacer tres paradas. ¿Qué hora va a comenzar? A las 11 de la mañana vamos a leer las lecturas de la misa durante la peregrinación. Uh-huh. Así que están todos invitados, van a participar los jóvenes de confirma, los niños de comunión, sobre todo, como todos los años lo hacemos. Es muy lindo y se puede sentir la presencia de Jesús caminando junto a nosotros. Eso es lo mejor de esa procesión. Podemos decir que los sanagasteños somos muy fieles a los santos, ¿no? Digo, porque en cada fiesta así de cada uno de estos santos vemos a muchísima gente, ¿no? Así es, son muy devotos, especialmente algunos como San Expedito, San Nicolás, San Antonio, San José también son muy devotos, y a la Virgen, por supuesto, en distintas advocaciones. Bueno, ahí estaba, ¿no? María Rosa Mercado, hablándonos, por supuesto, de esta misa de San Antonio. No pude estar ayer como nunca, yo siempre estoy en cada una de las misas, particularmente que se trata, obviamente, la parte religiosa, la parte de fe, ¿no? Ayer a la tarde no estuve acá, en realidad, así es, ¿no? Por eso no pude llegar. Sé que hay gente que por ahí graba, toma fotos, ¿no? Y siempre a nosotros nos gusta mostrarla acá en el programa. Tengo entendido que la gente del barrio 4 de Abril saca unas fotos, a lo mejor la casa de Mechita Vega también. Y pueden enviarnos al 154-36-3308. 154-36-3308, su foto. Cosa que quiero comentarlo antes de irnos a la primera pausa es de que esta mañana hemos hablado con el rector del colegio secundario de acá de San Agasta, profesor Chacoma. Hemos tenido un pequeño inconveniente con el audio, la nota. Nos gustaría sacarlo al aire al profe Chacoma. La producción lo va a llamar seguramente enseguida. Y si nos puede atender, para hablar con él. Bueno, si el profe no puede, a lo mejor está descansando también, ¿cierto? De todas maneras, le haremos la nota nuevamente el día viernes, pero vamos a tratar de hablar en el día de hoy. Porque se está manejando, se está hablando, se está diciendo algo que no es de manera oficial. Bueno, algunos comentan de que el lunes 19... por ejemplo, va a ser feriado. Algunos hablaban de feriado puente, bueno, lo han dicho que eso no existe. Otros dicen que el martes, que va a pasar, digamos, se va a anteponer, no pasa, en este caso sería anteponerse para el lunes 19. Como con una excusa, digamos, del Día del Padre. Día del Padre, el lunes no hay actividad, ¿cierto? El martes sí, el martes en este caso se estaría trabajando. Esto no es oficial, lo estoy diciendo. Nosotros, obviamente, lo vamos a averiguar bien, para darlo a conocer de última ya el día sábado, ¿ya? ¿Cierto? Bien, para que estén bien informados, ¿no? Y también, por ahí el profesor con él hemos hablado respecto al 27 de junio. Primero el 17 de junio, el aniversario de Miguel Ángel, Miguel Martín de Güemes, y el 27, donde va a cumplir 33 años, se van a cumplir 33 años de la creación del colegio secundario de nuestro departamento. Una linda fiesta.
es con aquella quinta promoción, que son los chicos del año 1992, ¿no? Donde egresaba Rubencito García, por nombrarle uno de aquella promoción, que han sido varios, obviamente, ¿no? En este caso. Ahora sí, la pausa y enseguida más información. El gobernador Sergio Casas firmó un convenio de colaboración con el delegado de la Fundación Advanced Leadership, Jorge Brown. Se trata del financiamiento de una misión certificada por el Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos a La Rioja, que promoverá la inversión de empresarios extranjeros en las áreas estratégicas de la provincia. Bueno, nosotros en la fundación, lo que nos, como es su nombre, es una fundación, no tenemos ánimo de lucro, pero lo que queremos hacer es potenciar la creación de nuevos empleos, de nuevas inversiones, de nuevas empresas que puedan empezar y arrancar en La Rioja. Se trata de un esfuerzo muy interesante de la provincia para que podamos promover las áreas estratégicas en donde la provincia es más competitiva que en ningún otro lado. Con un equipo digitalizado de última tecnología, cámaras de observación de pacientes y ambiente climatizado, la ministra de Salud, Judith Díaz Bazán, junto a la diputada Adriana Olima, dejó inaugurada la sala de rayos X en el Hospital de Campanas. También se entregaron dos impresoras adquiridas a través del programa Sumar. El Ministerio de Educación concretó obras de refacción, remodelación y limpieza en varias escuelas del interior provincial. Establecimientos educativos de Ulapes, Chepes, Guandacol, Solca, Portezuelo, Ambil y Tama, como así también de la capital, fueron acondicionadas por personal del taller y mantenimiento. El personal trabajó en la colocación de calefactores, arreglos en techos, baños y cocinas. Nace una nueva plataforma de comunicación. Nace una nueva página web, más dinámica, más intuitiva, adaptada a múltiples dispositivos. En iparatodos.com.ar podrás conocer nuestros servicios y también contratarlos, comprar nuestros productos digitales, armar los combos que más se adapten a tu necesidad, gestionar tus trámites online, saber quiénes somos, mantenerte informado de las últimas novedades y promociones, seguir nuestras redes sociales. Visítanos en www.iparatodos.com.ar. ¿Sabías que en Banco Rioja nos seguimos transformando para brindarte cada día mejor servicio? Lanzamos una nueva página web moderna y amigable para nuestros clientes. Navega de manera simple y ágil. Encontrá con facilidad los beneficios y productos. Realiza tus consultas y opera tus cuentas estés donde estés, en cualquier momento y lugar. Queremos estar cada vez más conectados, asistiéndote las 24 horas, los 365 días del año. Y próximamente vas a poder bajar Banco Rioja App en tu celular. La tecnología ya se instaló en nuestras casas. Ayúdanos a ser parte del proceso de innovación. El nuevo sitio es seguro, sencillo y cómodo. Podés visualizarlo correctamente en todas las pantallas y como el diseño se adecúa a las diferentes plataformas, vas a poder acceder a toda la información sin necesidad de aumentar ni reducir los textos o imágenes. Además, encontrá los requisitos para solicitar cualquiera de nuestros productos, descargar, guardar e imprimir los archivos con un solo clic. Ahora también, encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Sumate a este cambio y descubrí el mundo de mejoras que te ofrecemos.
Banco Rioja es un banco que crece con sus clientes y con La Rioja. Trabajamos en sinergia construyendo nuestros valores, fortaleza, confianza y diálogo. Banco Rioja se modernizó para estar más cerca tuyo y con vos cada día. Acompáñanos. Donar sangre es fomentar el cuidado del prójimo. Es una contribución voluntaria y desinteresada que mejora la calidad de vida a quienes más la necesitan. Es participar de una causa profundamente humana. Regala vida. Doná sangre. Gobierno de la provincia de La Rioja. Panorama La Rioja. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el gobernador Sergio Casas asumió el padrinazgo del Centro Social de Servicios Educativos Semillita, creado con el objetivo de contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil de los hijos de trabajadores rurales. Para nosotros, la verdad que es un enorme orgullo servirle a todos estos niños y niñas que, si no están con nosotros, están obligados a estar en el surco porque no tienen los padres otra forma de trabajar. Y bueno, me han ofrecido que sea el padrino, bueno, hemos aceptado, porque entendemos que es un desafío de seguir trabajando, ¿no? Yo quiero felicitar a todos, a ella, por supuesto, por sobre todas las cosas, por esta tarea que viene desarrollando de lo social, una tarea comprometida. Se realizó en Plaza 25 de Mayo la jornada de sensibilización a cargo de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil que encabezó el gobernador Sergio Casas. La jornada tuvo como objetivo concientizar a la población a través de la entrega de folletería. Hoy, nuevamente, tenemos que decir que vamos como provincia a luchar para erradicar definitivamente el trabajo infantil, no al maltrato infantil, no al trabajo infantil. Con el objetivo de dialogar sobre la regionalización del fútbol del interior, las reformas en los federales y de la posibilidad de conseguir los fondos para la culminación del Estadio de Vargas, el gobernador Sergio Casas recibió al presidente del Consejo Federal, Juan Pablo Vicón, junto al secretario del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina, Guillermo Marconi. Estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido de parte del señor gobernador, quien nos ha mostrado una sensibilidad social realmente muy importante respecto al deporte y su apoyo al deporte. Y un hombre de bien, ¿no? Un hombre que, la verdad, que hemos charlado muy abiertamente sobre distintos temas. Panorama La Rioja. Este Día del Padre, regálale la mejor tecnología en LED TV. Smart TV 55 pulgadas 4K a solo 20.990, precio contado. Smart TV 32 pulgadas HD a solo 6.361, precio contado. El mejor regalo para papá lo encontrás en Internet para Todos. Consulta formas de pago al 0800-555-8636 o en cualquiera de nuestras 11 sucursales. Internet para Todos, siempre con vos. Cuidémonos en invierno, porque con el frío estamos más expuestos a las enfermedades. El monóxido de carbono es un gas venenoso, no se puede ver ni oler. Mantené siempre una ventana abierta, aunque haga frío. Hacer revisar las instalaciones por personal matriculado. Instalar artefactos con salida al exterior en baños y dormitorios. Ministerio de Salud de La Rioja. Gobierno de la provincia de La Rioja.
Continuamos, estamos en esto que hemos titulado San Agaste Noticia. No tengo nada al efemeris en el día de hoy para comentar, que coincide con esta fecha ni con el día de mañana. De todas maneras, vamos, como les decía, a agradecer en este bloque también a quienes nos acompañan, como es la gente del Faro, acá por Sarmiento y San Martín, que está lógicamente acompañándonos desde hace tiempo en realidad, y que para este fin de semana se va a venir el amigo Joyo con una sorpresa acá a al canal en vivo, ¿no? Vamos a preparar una comida al mejor estilo cocinero argentino, ¿no? Acá con Joyo, o por ahí que yo la trae preparada, al menos para que degustemos nosotros, reiteramos para el día del sábado. El Faro, Lomos Pizza, acá en Sarmiento y San Martín, para hacer pedido al delivery 154-82-8347, y donde sabemos, a lo cual yo ya lo tengo acostumbrado, hablar de la super promo, por ejemplo, 3 hamburguesas especiales, las papas fritas a 100 pesos, 2 pizzas comunes, media pizza especial a 100 pesos, medio metro de milanesa especial con fritas a 100 pesos también. Y una cosa que quiero decir, porque dije el Faro así hablando de publicidad, que también le agradecemos a Finca Lomas Blanca, la casa de té, con reuniones para ejecutivos, reuniones empresariales, tipo privadas también, lógicamente, ¿cierto? O dentro de lo que es lo privado. Y por qué no, fiestas, casamientos, cumpleaños, bautismo en la casa de té Finca Lomas Blanca, entre Ruta Nacional 75 y también la ex Ruta Nacional 75, Camino de Tierra, prácticamente en sentido sur, de donde es la ex Unisol, en sentido sur, 100 metros sobre la mano derecha, ¿no? Otra cosa que quiero decir en este bloque que me estoy recordando, han vuelto los horarios de la hora 15:30 del servicio de puerta a puerta de Villabús, esto lo he notado a partir ya del día lunes este pasado, un horario que mucha falta nos estaba haciendo, sinceramente, así que le mandamos un saludo al amigo Ricardo Herrera, bueno, a todo su personal, a los choferes, ¿no? Y como siempre, Villabús, teniéndonos en cuenta con este mejor tipo de servicio a cada uno de nosotros, los pasajeros, ¿no? Villabús, reiteramos, a la hora 15:30 está saliendo desde San Agasta a La Rioja Capital. Vamos a escucharlo a Gabriel Guerrero, reiteramos, de Correo Argentino, que nos va a hablar respecto a esta novedad no alentadora para los pensionados, todo referente al próximo pago de haberes a partir del 5 de julio. ¿Qué nos puede decir en cuanto a la jubilación y pensiones? ¿Han venido para todos los beneficiarios? Hasta ahora sí, todo normal. Ya vamos a esperar los pagos que vienen, seguramente van a venir algunos menos. Bueno, ¿cuántos beneficiarios hay en San Agustín, entre jubilados y pensiones? 248. La administración te va a informar antes de fin de mes de estas bajas, ¿no? Sí, 28, 29 más o menos. Voy a saber. Bueno, esto es para, por lo que uno escucha, ¿no? A lo mejor vos lo sabes mucho mejor que yo, se comenta que es para la gente con pensionados por discapacidad. Sí, solo discapacidad. Bueno, si esto sigue todo normal, el 1 de julio se estaría pagando entonces, ¿no? No, el 1 no, a partir del 5 más o menos. A partir del 5, pero ya con esa novedad de nuevas bajas. Exactamente. Bueno, ahí estaba, Guerrero. No sé qué agregar algo al comentario, un poco yo ya me adelanté, ¿cierto? Cuando lo decía, ya lo confirma él, que a partir del 5 de julio, yo le hablaba del 1 de julio, es una referencia al primer día del mes, obviamente, pero no, va a comenzar el 5, como lo dice él ahí en la nota, donde ya sí se le va a dar, se le va a dar el alta, en realidad, es serio la palabra, yo por ahí dije de baja, digamos, a estos beneficios, ¿no? Para, obviamente, que él no sabe a quién, o como me dice él. Yo acá la gente de San Agasta, lógicamente, no los conozco. Acá va a venir una planilla con menos de 248 y bueno, después seguramente me daré cuenta al comparar las planillas, ¿cierto?, para quien no vino ese beneficio. Habrá que hacer un trámite, ¿no? Reiteramos, bueno, con todos aquellos que lamentablemente van a quedar desafectados de este beneficio. Usted sabe que es costumbre nuestra, de mes a mes, ir innovando, haciendo cosas acá en el programa, de cosas particularmente que gustan, y que tienen que ver con los sorteos. Estamos acostumbrados a hacer sorteos aquí en la tele, así siempre nos gusta hacer, que la pasen bien, ¿cierto? Y hoy hemos traído algo del recuerdo, algo muy lindo. Ya vamos a mostrar en pantalla cuando acá nuestros directores de producción lo pongan ahí. Bueno, allí está, ¿no? El Club Atlético San Agasta.
fundado de acuerdo a la historia, ¿cierto? Un 25 de mayo de 1925. Si yo le pregunto quiénes están en la foto, usted me puede decir, ¿cierto? Los conozco a todos. Después le vamos a hacer otro plano a la foto, porque necesitamos, quiero mostrar de la misma foto, vamos a tomarle otro plano. Hay un señor que está de camisa blanca al costado de estos jugadores, también jugador de esta institución, ¿no? Con quien vamos a jugar. Esta es la primera foto que está acá, estamos mostrando. ¿Los conoce? Sí. Agüerito, muy jovencito, bueno, el amigo Nieto Marqueta, Roquez era de fondo, recordado Chichi Pereira, Jorgito Ferreira, César Granillo, gente de fondo, el tío Beto Herrera, al lado del tío Beto, Alejandro Manguesi, muy jovencito ahí, Mario Aguilar, de agachado, Michi Pereira, ¿no? Y Rafael Ferreira, bueno, y alguien más de fondo allá, de fondo a fondo, que bueno, no se le puede ver bien la cara, que está detrás de Ale Manguesi, reiteramos, en estas fotos, esta foto es de la década de los 80, esto nadie me lo puede discutir, ¿no? Acá en la cancha de Alicia San Agastegui, ¿no? Fíjense las condiciones de la cancha, un alambre caído, muy, muy bajo, ¿no? Tenía una guía de un alambre de púa, me acuerdo, también allí puesta en eso, nada que ver con lo que tenemos hoy en día, los sanagasteños. Que ya voy a comentar algo respecto a la cancha de San Agasta enseguida, ¿no? De algunos mensajes que nos han llegado y que tienen que ver, les decía, ¿no? Con esta situación de nuestra cancha, ya vamos a explicar algo, ¿no? Nosotros realmente acá en el programa. La foto del Club Atlético de San Agasta, vamos a poner otra, decía acá la gente de producción, porque vamos a hacer un concurso, ¿no? Teniendo en cuenta que si viene el Día del Padre, vamos a arreglar algo justamente con esta foto. Ya vamos a mostrar de alguien que jugó, ¿no? En el Club Atlético de San Agasta. Usted nos tiene que decir, ¿quién es el que está de camisa blanca? Allí, al lado del poste, digamos así, ¿no? Un poste quebrado, inclusive. ¿Quién es el que está de camisa blanca y en qué puesto jugaba? La única pista que le doy fue jugador del Club Atlético San Agasta, ¿no? Tuve la suerte de conocerlo, ¿no? No tan solamente como deportista, como jugador, sino también, en este caso, como un buen vecino, una buena persona. ¿Quién es el que está tomado al alambre cerca del poste, ¿no? De camisa blanca, en qué puesto jugaba, reiteramos, y cómo... El nombre, el apellido y por qué no el apodo, era muy famoso por su apodo también, ¿no? Nos puede mandar mensajito al 154-36-3308 a partir de ahora, para que vamos tomando nota y para el Día del Padre, en este caso. A ver, espere, la producción me dice, vamos a dar otro número de teléfono, 25-75-36. Entonces, 15-4-25-75-36, tiene que mandar su mensaje de texto, decirnos quién es el de camisa blanca, por supuesto, que ahora está con Dios, ¿no? Bueno, ahí está, 15-4-25-75-36. A comenzar a jugar con los Diablos Rojos, señores, de San Agasta. Gracias, Jorgito, acá a la gente de producción, ¿no? Quiero hablar un poco de la cancha de fútbol, ¿no? He escuchado unos comentarios, yo no tengo la nota hecha, pero seguramente que por el viernes la voy a buscar, que tienen que ver con qué Alianza no está entrenando o no estaría entrenando, ¿no? Acá en la cancha de fútbol, en el mini estadio Daniel Fuentes, ¿no? Y aparentemente hubo comentarios como que el equipo tiene que entrenar donde tiene que jugar. No, y uno que medianamente algo sabe de fútbol, ¿no? Uno sabe también que los equipos de fútbol en realidad no entrenan en la cancha que se juega. Todos somos testigos y nadie me lo puede mentir. Boca no entrena en la cancha de Boca. O sea, Boca Buenos Aires entrena en Casa Amarilla, por dar un ejemplo. River lo hace en el predio que tiene Núñez, ¿cierto? En Ezeiza, perdón. Ahí entrena River.
Independiente de Avellaneda no lo hace en la cancha, en el Estadio Libertadores, que tiene Independiente, sino lo hace prácticamente a dos cuadras más allá de donde está el Estadio Independiente. Y así, en la Rioja misma, Andino no entra en la cancha Andino, entra en la cancha alternativa, como Américo Tesorieri, que el otro día veíamos que tiene la cancha a la par, casualmente que la cancha para entrenar, precisamente para no dañarle el piso, porque es cierto, con los jugadores cuando entrenan no van a ir a entrenar de zapatilla, tienen que ir de botines, y eso obviamente también lo perjudica al pasto. La cancha tiene que descansar, como dice vulgarmente, una vez que pasa la fecha, descansar, regarla, mantenerla, marcarla, en definitiva cuidarla, y entrenar en otro lado. No está bien también que Alianza, por supuesto, esté entrenando en una cancha de fútbol para ocho, ni de baby fútbol, ni papi fútbol. No, no nos parece lo lógico también. No estamos, en este caso, avalando de que no se entrene donde se tenga que jugar. Y digo se tenga que jugar porque seguramente que va a ser loca la Alianza, y con mayor razón hay que dejarla bien, bien, para que cuando venga, en este caso, la gente de la Liga, como lo dijo Gabriel Godoy, a pasar revista, se encuentren con la cancha que la Liga quiere ver. Es una de las mejores canchas de La Rioja, le aclaro, ¿eh? Yo estoy los fines de semana, por un lado, por otro, en distintas canchas de La Rioja, y estoy viendo, bueno, yo y los que van a jugar, pregúntenle a ellos, al mismo técnico de Alianza, pregúntenle, no me puede mentir, el estado deplorable que tienen algunos campos de juego, ¿no? De todas maneras, lo vamos a averiguar para el día viernes. No vamos a hacer un comentario más extenso, ¿cierto? Simplemente es un comentario que lleva nosotros. Vamos a hablar, ¿por qué no?, con los responsables de la cancha y, ¿por qué no?, con la gente de Alianza. Insisto, no está bien que Alianza entrene, ¿cierto?, en una canchita, bien digo. En diminutivo lo digo, porque no es una cancha, una canchita la tiene Club Altagracia. En buena hora que se le cedió, tiene que entrenar un espacio físico como el de Luis Américo Barrio, por ejemplo, que es grande, ¿cierto?, donde puedan practicar una serie de cosas que el técnico tiene. Pero también hay que entender, reiteramos, que en la cancha que se juega no se practica. Les pone el ejemplo, la cancha de Boca con Casa María, la cancha de River con, en este caso, con Ezeiza, con la de Independiente, por dar un ejemplo, de Andino, Tello, ¿no? De todas maneras, se va a hacer nota para el día viernes. Vamos a escuchar a Karina Reina. No los estoy presentando como secretarios, ni a Karina Reina, ni a Javier Quipe, porque sabemos que todos han presentado la renuncia. Es algo que también se estira después de cada elección. No es que el intendente los va a correr a todos, ¿cierto? Porque en este caso los resultados de la elección no han sido los que él esperaba. No, sino que es una cuestión, un método democrático y político que se lleva a cabo hace muchísimos años, ¿no?, de presentar de manera inmediata, por así llamarle, la renuncia al cargo de cada uno de ellos, ¿no? De todas maneras, el municipio ya hizo un organigrama, ya lo vamos a dar a conocer, lo vamos a escuchar a Karina, a Javier, donde nos van a hablar, más allá del organigrama, también nos van a hablar, en este caso, de esta metodología, de este sistema digital, ¿no? En este caso, por asistencia, y con la visita de autoridades para el próximo día viernes, acá al Consejo Deliberante, de autoridades de La Rioja Capital. Sí, como vos decías, justamente nosotros estamos haciendo la reestructuración de la municipalidad, no tan solo en palabras, sino también en documentación. Se ha enviado al Consejo Deliberante el fundamento y el proyecto de la nueva estructura orgánica de la municipalidad. ¿La cantidad de áreas de secretaría, en este caso, van a ser las mismas? Son cuatro secretarías y aparte áreas. Se agrega también algunas estructuras. Realmente se ha trabajado algunos sobre los casos puntuales. Bueno, podemos decir que, por ejemplo, el bienestar social hoy vuelve a ser desarrollo social. Exactamente. Uh-huh. Sí, Secretaría de Gobierno vuelve, Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social. Uh-huh. Son cuatro secretarías en total. Bueno, Javier, luego saludarte, ¿no? ¿Qué nos puede decir en cuanto a la nueva metodología, digamos, para ingresar al trabajo, teniendo en cuenta, digamos, esto que se está comentando y que creo que vos en realidad lo expliques con más detalle? No, bueno, simplemente, como explicaba recién la secretaria, el municipio está en un proceso de institucionalización, digamos, específica y trabajar sobre eso. Una de las partes de la reorganización, el intendente tomó la decisión de que se pueda innovar el sistema de asistencia dentro del municipio,
digamos, una cuestión que se usa en muchos lugares, no es una cuestión nueva tampoco, digamos, ni nada que se quiera hacer en cuestiones negativas, simplemente para aportar en una innovación en el municipio. Por eso nosotros hemos estado tratando de averiguar de cómo se trabaja en las diferentes áreas del gobierno de la provincia que ya tienen este sistema, como la Universidad Nacional de La Rioja también. Entonces, el día viernes nos van a visitar gente del municipio de Capital y vamos a trabajar con el Consejo Liberante en una apuesta de una propuesta que nos hacen la gente del sistema de ese municipio para ver cómo es el funcionamiento, cuáles son los pros, cuáles son las contras, digamos, si es que la tiene. Esto va a ser bueno, digamos, pero en una cuestión positiva, ¿no es cierto? Va a haber informes sobre base de datos sobre el porcentaje de inasistencia, cuestiones que tienen que ver también con las descripciones, con cuestiones que tengan que ver, digamos, toda la índole de lo que refiere a recursos humanos, ¿no? Porque esto es parte de también de que se va a fortalecer el área de recursos humanos para tener una mejor reorganización del personal y yo creo que esto va a tener un aporte importantísimo, ¿no? ¿Un sistema digital que va, digamos, se va a centralizar acá en el municipio o va a estar en el Consejo Deliberante, en cada una de las secretarías, por ejemplo, que por ahí están un poco apartadas de acá? En principio va a ser todo concentrado en el edificio municipal, en principio. Nosotros vamos a hacer un proyecto piloto, digamos, y vamos a ver cómo va funcionando durante el año. Y si esto es necesario, lo vamos extendiendo. A ver, recordemos que no es tan solo el sistema, utiliza un aparato, necesita sistema informático, necesita una cámara, necesita software, equipos, que por ahora lo vamos a instalar dentro del municipio. Si es necesario, y bueno, y ver de cómo va funcionando, se podrá extender a los diferentes edificios que tenga el municipio, también como el Consejo Liberante. Pero bueno, por ahora va a ser dentro del municipio. Nosotros contamos con un importante número de la gente de planta, después seguramente se podrá hacer con la gente de beneficiario de otro tipo de cuestiones que trabajan dentro del municipio también, ¿no? Karina, en la parte final, el lunes 19 de junio, ¿se trabaja o es feriado puente? ¿Qué nos puede decir? Nosotros estamos esperando la directiva nacional, justamente, y provincial. Te decían no hay feriado puente, así que en esos días vamos a tener toda la información como corresponde. Bueno, ahí estaba, ¿no? Karina Reina, Javier Quispe, yo quiero agregarle, yo voy a leer nuevamente el organigrama, bueno, mediante este proyecto de ordenanza. Lo vamos a poner en pantalla, yo voy a ir leyéndole, por la duda usted no lo puede apreciar bien, ¿no? Que obviamente el intendente a la cabeza, con su equipo técnico interdisciplinario, también Fiscalía de Estado Municipal y Hacienda. Respecto a Hacienda, vamos a preguntar si va a funcionar acá, porque sabemos que funciona en Capital, ahí en la zona, siéntame, en el edificio de Pato Pampa, paso un chivo de paso. Vamos a preguntar también para el próximo viernes. Y de ahí van a depender, o van a funcionar las cuatro secretarías, por ejemplo, Secretaría de Gobierno, que va a estar, en este caso, al cargo de cinco áreas, como lo son Asesoría Legal y Técnica, Administración, Recursos Humanos, Prensa y Ceremonial, Capacitación, Formación y Empleo. De la Secretaría de Desarrollo Social, van a depender las áreas Niñez, Adolescencia y Familia, Adultos Mayores y Discapacidad, Deporte y Recreación, Área de la Mujer y la Juventud. De la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, va a ser Tierra y Catastro, Planeamiento Urbanístico, Técnica y Proyecto. De la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, va a depender Recursos Hídricos, Producción Ambiente y Bromatología, Electromecánica, Parque Automotor, Defensa Civil y Tránsito. Y de la agencia, en este caso va a haber una agencia, nada que ver con la Secretaría, una agencia municipal de turismo y cultura, donde va a depender obviamente turismo y cultura, y a su vez dentro de turismo, promoción y productos turísticos, y en cultura, fomento y patrimonio cultural, ¿no? Bueno, ahí está entonces el organigrama, bien digo, al que estábamos dando lectura, reiteramos, y también lo que por ahí explicaba Javier Quispe, el próximo día viernes, cuando ya se hable respecto, digamos, a lo que tiene que ver con esta metodología de ingresar mediante esta huella digital, ¿no?, por asistencia a partir del día lunes, ¿no?, para la gente de planta permanente. Vamos a ir haciendo la última pausa. Cuando volvamos vamos a leer algo también, lo que sí queremos decir, que también estamos siempre a través de YouTube, ¿no?,
lógicamente hay que entrar en el buscador, en este caso, canal, ahí está, ¿ves? youtube.com/canal2, Zanaga, está todo junto, ¿cierto? Para que nos puedan seguir, que quiera, obviamente, ¿cierto? En directo a través de esto que hemos titulado Zanagasta en Noticias. Hoy, en este día, miércoles 14 de junio, señores, donde también estamos, lógicamente, por nuestra radio. Gracias a la gente del Faro, Lomos y Pizza, Cáncer, Mirta y San Martín, que nos está acompañando y que también tiene la super promo de los fines de semana y feriados, señores. Insisto, con esto, el próximo sábado vamos a tener al amigo Joyo acá. Es para que degustemos algo en el programa. Vamos a tener esa metodología, muchachos, a partir de los fines de semana, degustar algo acá en nuestra mesa de trabajo. Y estamos invitando también a aquellos comercios que por ahí se quieran, ya los vamos a salir a visitar, en los comercios en realidad, no para aquel que quiera mostrar sus productos, quiera comentar qué es lo que tiene para la venta, particularmente teniendo en cuenta la época del año, si vienen las vacaciones de invierno, y tenemos que estar bien con nuestro stock de ventas, con muy buenos precios, muy buena calidad, por los turistas que van a llegar seguramente, los muchos turistas que van a llegar seguramente, como de costumbre, a nuestro departamento, ¿no? Ahora sí, la última pausa. El gobernador Sergio Casas firmó un convenio de colaboración con el delegado de la Fundación Advanced Leadership, Jorge Brown. Se trata del financiamiento de una misión certificada por el Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos a La Rioja, que promoverá la inversión de empresarios extranjeros en las áreas estratégicas de la provincia. Bueno, nosotros en la fundación, lo que nos, como es su nombre, es una fundación, no tenemos ánimo de lucro, pero lo que queremos hacer es potenciar la creación de nuevos empleos, de nuevas inversiones, de nuevas empresas que puedan empezar y arrancar en La Rioja. Se trata de un esfuerzo muy interesante de la provincia para que podamos promover las áreas estratégicas en donde la provincia es más competitiva que en ningún otro lado. Con un equipo digitalizado de última tecnología, cámaras de observación de pacientes y ambiente climatizado, la ministra de Salud, Judith Díaz Bazán, junto a la diputada Adriana Olima, dejó inaugurada la sala de rayos X en el Hospital de Campanas. También se entregaron dos impresoras adquiridas a través del programa Sumar. El Ministerio de Educación concretó obras de refacción, remodelación y limpieza en varias escuelas del interior provincial. Establecimientos educativos de Ulapes, Chepes, Guandacol, Solca, Portezuelo, Ámbil y Tama, como así también de la capital, fueron acondicionadas por personal del taller y mantenimiento. El personal trabajó en la colocación de calefactores, arreglos en techos, baños y cocinas. Nace una nueva plataforma de comunicación. Nace una nueva página web, más dinámica, más intuitiva, adaptada a múltiples dispositivos. En iparatodos.com.ar podrás conocer nuestros servicios y también contratarlos, comprar nuestros productos digitales, armar los combos que más se adapten a tu necesidad, gestionar tus trámites online, saber quiénes somos, mantenerte informado de las últimas novedades y promociones, seguir nuestras redes sociales. Visítanos en www.iparatodos.com.ar. ¿Sabías que en Banco Rioja nos seguimos transformando para brindarte cada día mejor servicio? Lanzamos una nueva página web moderna y amigable para nuestros clientes. Navega de manera simple y ágil. Encontrá con facilidad los beneficios y productos,
realiza tus consultas y opera tus cuentas estés donde estés, en cualquier momento y lugar. Queremos estar cada vez más conectados, asistiéndote las 24 horas, los 365 días del año. Y próximamente vas a poder bajar Banco Rioja App en tu celular. La tecnología ya se instaló en nuestras casas. Ayúdanos a ser parte del proceso de innovación. El nuevo sitio es seguro, sencillo y cómodo. Podés visualizarlo correctamente en todas las pantallas y como el diseño se adecúa a las diferentes plataformas, vas a poder acceder a toda la información sin necesidad de aumentar ni reducir los textos o imágenes. Además, encontrá los requisitos para solicitar cualquiera de nuestros productos, descargar, guardar e imprimir los archivos con un solo clic. Ahora también, encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Sumate a este cambio y descubrí el mundo de mejoras que te ofrecemos. Banco Rioja es un banco que crece con sus clientes y con La Rioja. Trabajamos en sinergia construyendo nuestros valores, fortaleza, confianza y diálogo. Banco Rioja se modernizó para estar más cerca tuyo y con vos cada día. Acompáñanos. Donar sangre es fomentar el cuidado del prójimo. Es una contribución voluntaria y desinteresada que mejora la calidad de vida a quienes más la necesitan. Es participar de una causa profundamente humana. Regala vida. Doná sangre. Gobierno de la provincia de La Rioja. Panorama La Rioja. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el gobernador Sergio Casas asumió el padrinazgo del Centro Social de Servicios Educativos Semillita, creado con el objetivo de contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil de los hijos de trabajadores rurales. Para nosotros, la verdad que es un enorme orgullo servirle a todos estos niños y niñas que si no están con nosotros, están obligados a estar en el surco porque no tienen los padres otra forma de trabajar. Y bueno, me han ofrecido que sea el padrino, bueno, hemos aceptado, porque entendemos que es un desafío de seguir trabajando, ¿no? Yo quiero felicitar a todos, a ella, por supuesto, por sobre todas las cosas, por esta tarea que viene desarrollando de lo social, una tarea comprometida. Se realizó en Plaza 25 de Mayo la jornada de sensibilización a cargo de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil que encabezó el gobernador Sergio Casas. La jornada tuvo como objetivo concientizar a la población a través de la entrega de folletería. Hoy, nuevamente, tenemos que decir que vamos como provincia a luchar para erradicar definitivamente el trabajo infantil. No al maltrato infantil, no al trabajo infantil. Con el objetivo de dialogar sobre la regionalización del fútbol del interior, las reformas en los federales y de la posibilidad de conseguir los fondos para la culminación del Estadio de Vargas, el gobernador Sergio Casas recibió al presidente del Consejo Federal, Juan Pablo Vicón, junto al secretario del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina, Guillermo Marconi. Estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido de parte del señor gobernador, quien nos ha mostrado una sensibilidad social realmente muy importante respecto al deporte y su apoyo al deporte. Y un hombre de bien, ¿no? Un hombre que, la verdad, que hemos charlado muy abiertamente sobre distintos temas. Panorama La Rioja.
este Día del Padre, regálale la mejor tecnología en LED TV. Smart TV 55 pulgadas 4K a solo 20.990, precio contado. Smart TV 32 pulgadas HD a solo 6.361, precio contado. El mejor regalo para papá lo encontrás en Internet para Todos. Consulta formas de pago al 0800-555-8636 o en cualquiera de nuestras 11 sucursales. Internet para Todos, siempre con vos. Cuidémonos en invierno, porque con el frío estamos más expuestos a las enfermedades. El monóxido de carbono es un gas venenoso, no se puede ver ni oler. Mantené siempre una ventana abierta, aunque haga frío. Hacer revisar las instalaciones por personal matriculado. Instalar artefactos con salida al exterior en baños y dormitorios. Ministerio de Salud de La Rioja. Gobierno de la provincia de La Rioja. Estamos en la parte final, ¿no?, de este Sanagaste Noticia. Algunas cositas para comentarles. En realidad, por ejemplo, hoy 14 de junio, a la hora 17:30, reunión prevista, en este caso, ¿no?, para la continuación del proceso de escrituras. Esto es con la gente del Plan B, voy a decir así, ¿no?, los que viene haciendo ya hace un tiempo atrás el municipio. Reiteramos. Así que, bueno, se invita lógicamente, esto corresponde a los inscriptos de saneamiento de títulos iniciados en febrero. Reiteramos, hoy le toca, en este caso, al B, ¿no? Porque era el A y el plan B, eso recuerdo bien, que se entregaron en la inscritura, estas famosas reuniones que se llevan a cabo acá en el Salón Cultural La Vieja Bodega. También otra cosa que quiero comentar, Fabiana Bazán, su hija ha extraviado su billetera en el recorrido de las Pampas Altagracia. Contiene documentación y también contiene dinero. Ella ruega, por favor, se la devuelvan. En este caso, la hija de Fabiana está, en este caso, tiene un embarazo y necesita viajar de urgencia también, por supuesto, a su ginecólogo en Ciudad Capital. Y bueno, más allá de que tenga urgencia o no tenga, sabemos que la solidaridad y esto de devolver lo que no es nuestro, de lo que realmente corresponde, ¿no? Reiteramos, Fabiana Bazán comenta de que su hija, nos comenta nosotros, su hija ha extraviado su billetera en el día de hoy entre el tramo de Las Pampas y Altagracia, ¿no? Después tenemos otro comunicado acá. El señor Alfredo Herrera y familia invitan a la novena en honor al Sagrado Corazón de Jesús, que dará inicio el día jueves 15 de junio, a horas 17, en el barrio de Las Pampas. Ahí está. Ahora vamos a ir con las fotos de, más que fotos, comentarios también, que tienen que ver, vamos a poner en pantalla. Reiteramos de estos anuncios en algunas oportunidades, como por ejemplo, Aparicio mantuvo reunión de trabajo con concejales, anunció modificaciones en su gabinete y en el régimen laboral, ¿no? Con el fin de introducir modificaciones en su gabinete, el intendente José Aparicio se reunió con ediles del bloque mayoritario, donde pidió que en la próxima sesión se apruebe el nuevo organigrama municipal. Además, anunció que se fijarán nuevos horarios para los empleados y la implementación del sistema de identificación y control de acceso por huella digital, ¿no? Todo esto lo dijo, reiteramos, el intendente municipal en este último tiempo, ¿no? Yo les comentaba que la Argentina ganó por 6-0 en este caso ante Singapur, en un amistoso de muy bajo calibre. Bueno, Facio, Correa, Papu Gómez, Paredes, Alario y Di María fueron los autores de los goles, ¿no? Insisto, me quedo con Alario. Sinceramente me quedo con Alario, para que él sea, lógicamente, el número 9 de nuestra selección argentina, ¿no? En este caso, vamos, Maratón Compol dice,
No, debemos trabajar con responsabilidad. La comunicación es el medio por el cual la política se hace pública, ¿no? Son una especie de charlas, por si llaman COMPOL, acerca de comunicación y política, lógicamente, ¿no? También podemos hablar que el municipio sanagasteño continúa brindando soluciones habitacionales. Sabemos que en este caso Cintia Aparicio visitó a la familia, por ejemplo, de Alan Nievas, quien gracias al aporte del municipio pudo obtener su terreno y comenzar el sueño de contar con un techo propio. De esta manera, con el esfuerzo de la familia y apoyo del municipio, los sanagasteños cuentan con mayores posibilidades y una mejor calidad de vida. También podemos informar, ¿no?, que del caso Taboada. Este viernes será indagada Yanina Moreno. Yanina Moreno será indagada este viernes a las 9:30 en el juzgado de instrucción número 3 como imputada en la causa que se investiga por el homicidio de Mario Taboada, caraturada como Oliva Matías Sebastián y otra. Homicidio agravado y encubrimiento agravado, ¿no? Un sonado caso. Así lo decidió el juez Gustavo Faría, que tiene a cargo la investigación de este hecho. La situación es a los fines de receptarle declaración indagatoria a Yanina Moreno, quien se encuentra imputada por el delito de encubrimiento agravado por el homicidio del recordado Mario Taboada, ¿no? También, si tenemos que hablar, en este caso, de la política a nivel nacional, randazo sin interna y Cristina con un nuevo frente. Le va a ceder el espacio a la expresidenta, lo veía también anoche en lo de, en este caso, Andino, ¿no? Ya que el kirchnerismo decidió lanzarse a la calle electoral con un espacio propio, que de no haber cambios de último momento se llamará Frente Ciudadano para la Victoria. La información fue confirmada a Infobae por fuente de la Cámpora minutos después de que se conociera un comunicado del PJ bonaerense en el que se dejaba en claro que el forense Randazzo estará habilitado para participar en las PASO del partido justicialista. ¿Se baja nuestra expresidenta del PJ o quiere crear su partido propio? Creo que así es. La propia Cristina Kirchner, que será mañana en el Instituto Patria, un encuentro con intendentes y concejales donde se ratificará esta resolución y se buscará dar una muestra de fuerza de cara a las elecciones de medio término, ¿no? También se habla de cambio de escenario. En este contexto, un dato importante es que en el sello del PJ, el kirchnerismo no podrá obtener la mayor parte de la financiación que da el Estado para la campaña electoral. Este nuevo escenario deja en un lugar incómodo a los intendentes de la provincia que quieren acompañar a Cristina. Todos ellos son afiliados al partido y deberán rearmar la estrategia electoral en sus distritos, ¿no? Y algo más que tiene que ver, en este caso, con Anillaco. Sergio Casa, nuestro gobernador, junto a la intendenta Gloria Pedraza y el diputado Marcelo del Moral, inauguraron Sala Velatoria Divina Misericordia, ¿no? Bueno, hoy también Anillaco tiene lo que en su momento, lógicamente, tuvimos, y seguimos teniendo, obviamente, los sanagasteños, ¿no? El intendente municipal continúa buscando soluciones, hago referencia a Aparicio, lógicamente, buscando soluciones para recuperar la Expuma. El intendente José Aparicio continúa realizando gestiones para solucionar el problema generado por el cierre de la planta Unisol de Sanagasta. Esta vez mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Industria de la provincia, Rubén Galleguillo, en donde se avanzó y analizó las distintas alternativas para reactivar y generar fuentes de trabajo. En ese contexto, el jefe comunal indicó que continúan las negociaciones para que la empresa pueda hacerle las máquinas y así reactivar la fábrica. Además, comentó que se maneja la posibilidad de una fábrica textil con capacidad de absorber las fuentes de trabajo, bueno, perdidas, como son ya de público conocimiento, ¿no? Bueno, hemos llegado acá, lógicamente, a la parte final con esta información de esto que hemos titulado Sanagasta es noticia. Señores, es la hora 15, y a la hora 15:30 nos tomamos Villavú, nos vamos a Capital en Villavú, señor, a la hora 15:30. Ah, vamos a poner, no vamos a hacer esto, vamos a poner la foto, pongamos la foto, porque casi me olvidaba, Roxy Flores, Luana Aguilar, Anita del 773, a ver, también Ramonito Olivera, Reina, están participando, señores.
de que usted tiene que adivinar quién es el hombre que está de camisa blanca, prácticamente agarrado al alambrado y tocando el poste, en este caso en la cancha de fútbol, de qué puesto jugaba y, por supuesto, mientras dejamos la foto grito ahí, y por supuesto también, en este caso, cómo es el nombre y, en lo posible, también, digamos, el apodo. David del 140, ya lo estamos también, por supuesto, acá anotando. Dejamos un poquito más la foto, Jorgito. David del 140, les decía, que está participando. También lo mismo, ¿no? Muy, muy lindo lo que puso, en este caso, Reina, a quien ya, lógicamente, la hemos anotado también, ¿no? Ahí están, quienes participan con esta linda foto. Década de los 80, señores, los Diablos Rojos de acá de Villa San Agasta, ¿no? Reitero, los voy a nombrar de derecha a izquierda, para no nombrarlo al último, obviamente, con quien estamos jugando. Rafael Ferreira, Michi Pereira, ¿no? Alejandro Manguesi de fondo, entre Michi Pereira y el tío Beto Herrera. A la par de tío Beto, de camisa negra, agachado, don Mario Aguilar. A las espaldas de tío Beto, César Granillo, jinete, cariñosamente. Al lado de él, Jorgito Ferreira. Delante de Jorge, el recordado Chichi Pereira. Al lado de Chichi, Manuel Nieto, Marqueta, cariñosamente, detrás de Marqueta, Roque Herrera. Roque está en todas las fotos, Roque jugó como 100 años dentro. Fotos que pongamos de centro, Roque está ahí. Y José Agüero también, allí, por supuesto. José Agüero con un aire en la cara a Alain Prost, al campeón de Fórmula 1, el francés, de la Capo Mundial de la década de los 90, junto al recordado Ayrton Senna da Silva. Un aire a Alain Prost ahí, Agüerito, que, bueno, creo que ahora ya no juega al fútbol, ni en los veteranos siquiera, pero que ha sido un gran jugador de fútbol en aquella época. Y a la izquierda, o a la derecha de Agüero, sería la izquierda de la pantalla, con quien estamos jugando, decir el nombre, el apellido, el apodo y el puesto en que jugaba, señores. Querido amigo, que lógicamente también, junto a Chichi Pereira, están con Dios. Hasta acá hemos llegado. Vamos a tener importantísimos premios para el Día del Padre, vamos con el sorteo y otras cositas más que les vamos a dar a conocer en la semana, ¿no? Nos vamos. Chao, gracias y hasta siempre.